Bueno, lamento que nos tardamos un poquito en comenzar, pero bueno, vamos, Leti, compártenos qué es eso de lo que tú estás consciente que te cuesta trabajo aceptar. Bueno, Lola, yo siento que, o sea, por ejemplo, con mi hija es no verbal, pero desde muy chiquita aprendió a comunicarse por pictogramas y se comunica muy bien mediante los dibujos. Yo pensé que ese paso ya al habla se iba a dar casi, creo, pues bueno, ya han pasado varios años de eso, desde los 7 años que se comunica muy bien. Como yo le veo mucha comprensión en muchos aspectos, pues yo, o sea, como que lo que a lo mejor digo, va a hablar, ¿verdad? O no tanto hablar, a lo mejor ella copia, pero que me pueda decir más cosas mediante la escritura. Entonces, a veces digo, bueno, pues ya con lo que ha logrado, yo siento que ha logrado ya mucho, o sea, porque pues dice sus necesidades, escribe, o sea, palabras nada más, pero digo, bueno, ya es mucho avance, ¿verdad? O sea, a lo mejor es un poquito soltar ese lado, porque yo me sentí muy identificada ahí con el video, con muchas cosas, porque siempre estoy pensando en eso, o sea, en el autismo más que nada, o sea, siempre, todos los días, o sea, y también digo, bueno, a lo mejor eso es algo que yo, no que no lo acepte, porque pues yo desde el principio, o sea, yo lo acepté, vaya, pero no sé, a lo mejor pues, yo lo veo así como que no es sano, ¿verdad? O sea, además estar pensando, ay, o sea, todos los días. Entonces yo digo, bueno, hay que aceptar que ha tenido muchos avances, o sea, también uno apapacharse un poquito, ¿verdad? Como persona y decir, no sé, o sea, espérate tantito, todo con calma, porque, por ejemplo, para mí la pandemia fue estacionarme un poquito, porque yo la traía en todos lados, en todos lados. Y a veces dije, cuando se vino la pandemia, yo dije, ya no voy a ir a natación, ya no va a ir no sé, a la escuela simplemente, y yo decía, pues, ¿qué sigue, verdad? Porque ella no ve películas, no las ve completas, nomás ve videos en pedacitos, y así es muy inquieta. Entonces, yo siempre la traía en actividades, y la pandemia me hizo reflexionar mucho que ese espacio que ella necesitaba un espacio, o sea, no necesitaba que la saturara yo tanto, como quiera, fíjate, por eso te digo, me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no me arrepiento de lo que yo en su momento hice. O sea, porque yo dije, todo le sirvió. Y deja tú, o sea, todo yo lo hice a través, o sea, lo he hecho a través de becas, de muchas cosas. ¿Sí me explico? O sea, yo no soy una persona solvente, y no sé, o sea, no me arrepiento, pero digo, hay que reflexionar, o sea, hay que reflexionar y también decir, bueno, a lo mejor ella hasta aquí va a dar en este sentido y sentirse ya tranquilo Ok, y bueno, a ver, vamos a no parar. Perdón que te voy a sé. interrumpir ahí. Cuando tú dices, acabas de decir ahorita, ella solamente va a llegar hasta aquí o etcétera, etcétera. Tú te tienes que decir eso a ti misma porque hay algo que estás tratando de aceptar. ¿Qué es? Pues que nunca voy a escuchar que me diga una frase, o sea, una frase, o sea, estructurada, o sea, completa, o sea, que me llegue a decir algo, ¿sí me explico? Fíjate que yo desde muy pequeñita, no sé, a mí siempre me decían, a lo mejor, la niña no va a hablar y así yo decía, bueno, pero algo se tiene que comunicar. Entonces, como yo le veía muchas habilidades, yo dije, no, pues va luego, luego, por medio de la escritura. Y ya vi que no era tan fácil. Mas, Okay. sin embargo, sí hace la lectura tronca. Entonces, yo ahí dije, bueno, entonces yo pensé que conforme pasaran los años, ella rápido iba a poder darse más por medio de la comunicación, hombre. Pero bueno, o sea, pero te digo, si me dice una que otra palabra, o sea, me anoto una palabra, que si quiere pollo, que si quiere pizza, si ella me lo dice, si se comunica con dibujos, entonces yo debo de decir, se ha logrado mucho Okay. y agradecer eso. Ok, O sea, vamos eso a, tengo que va, decir. pero vamos a ver, Leti. Entonces, Sí. ¿no has podido aceptar que tu hija no evolucione en su comunicación verbal? ¿Eso está correcto? Pues puede ser que sí, porque Porque a no mí me en mí. diga, porque tú me dijiste que no me diga una frase estructurada, Bueno, completa. eso no
diga nada, o sea, que no me diga nada porque ella no me dice nada. Okay. O sea, ni siquiera, o sea, por ejemplo, que no me diga te quiero o que me, o no sé, que o sea, una palabra o así. Y eso a mí antes, no, créeme que no, no, porque yo decía, es un camino y hay que echarle muchas ganas y todo. Entonces, ¿no entonces, has podido aceptar que tu hija sea no verbal? Pues es que a veces siento que con la comunicación. Pero, a ver, responde mi pregunta. ¿No has podido aceptar que tu hija no tenga desarrollo de habilidades de comunicación verbal a través del lenguaje verbal? ¿Sí pues, o no? Bueno, podría, es que podría decirse que sí, porque yo siento que a través del lenguaje, aunque digan poquito, se pueden evitar muchas conductas. Okay. O sea, ¿verdad? A eso me refiero, pero pues, es como, es, vaya, yo lo acepto, o sea, yo la amo así como es, y yo desde chiquita sí la acepté, o sea, yo nunca me imaginaba de que, ay, Marlene hablando, o que si no hablara, y pasarme toda la vida quejando así, no. Pero sí siento que conforme pasan los años, dices tú, bueno, la comunicación es muy importante para poder, saber un poquito más, ¿no? Y poderlos ayudar a través de lo que te digan un poquito más. Okay. Pero bueno, así están las cosas. Ok, Leti, muchas gracias, muchísimas gracias. Perla, no sé si tienes levantada la manita porque se te quedó ahí atorada o porque me quieres decir algo. Hola, buenas noches. Sí, desde hace rato, pero entraron las otras muchachas. Bueno, vas a ser la última ahora, sí. Parezco borracho de cantina, nada más la última y nos vamos. Buenas noches. Pues lo mío es igual de las dos juntas de las otras dos mamás. O sea, mi hijo es autista no verbal y con déficit de atención, hiperactividad. Y lo que me cuesta más aceptar eso, que pues a lo mejor no va a tener una novia, quizás no se case, no tenga amigos o no tenga tantos amigos como pues un niño más o menos regular, es lo que más, pues la cuestión social y sentimental. Le han hecho muchas evaluaciones y dicen que trabajo, que es probable que sí trabaje, que en algo así como en una tienda de abarrotes o algo así, porque le gusta mucho ordenar. Pero la cuestión social es donde es probable que no. La cuestión social, ¿te refieres a qué? A tener amistades. A tener amigos, a tener novia, a llegar a casa en algún momento. Eso es lo que... Okay. Sería más difícil. También lenguaje tiene muy poco. O sea, sí dice palabras como la, pero no realiza frases. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Ok, chicas, pues aquí les voy a compartir muy rápido una pequeñita lista que hice. Mientras ustedes iban hablando, hice así como una captura muy, muy rápido. Porque a lo mejor muchas de ustedes se van a relacionar con esto, ¿no? No he podido aceptar que mi hija o que mi hijo se está perdiendo muchas cosas que otros de su edad están haciendo. Me desespera, es que me preocupa que no tenga tantos amigos. O sea, no he podido aceptar que no tenga tantos amigos. No he podido aceptar que no necesita mi ayuda. Esto es muy importante, déjenmelo. Que no necesita mi ayuda tanto como yo creo. Y en este renglón que estoy escribiendo ahorita, Fernando, si me lo permites, cuando termine de leer, te voy a usar como ejemplo, muy breve, prometo. Entonces, no he podido aceptar que mi hijo no necesita mi ayuda tanto como yo lo creo. Y a esto yo añadiría, que mi hijo me necesita más de lo que yo quiero. Porque esa también es otra falta de aceptación muy común
que a veces no queremos aceptar, que nuestro hijo o nuestra hija necesita mucho más ayuda de nosotros, de la que nosotros queremos, no de la que creemos, de la que queremos. No he podido aceptar que mi hijo o mi hija deje de disfrutar por una obligación que yo me autoinfringí. Me cuesta trabajo aceptar mis decisiones del pasado. Vamos a borrar todo lo demás, ¿no? Me cuesta trabajo ver a mi hijo que no va a poder tener novia, que no va a poder salir con chicas, que no participe en actividades recreativas en las que socialice. Me cuesta trabajo aceptar que mi hija no evolucione en su comunicación verbal, que no me diga una frase estructurada, completa, que no hable. En pocas palabras, que no hable. Me cuesta trabajo aceptar que mi hijo no se case o que no tenga amigos. Levántenme la mano, por favor, si algunas de las personas que están aquí todavía no encuentra nada común con todo lo que le leí. O sea, todavía dice, no, yo sí acepto todo eso, ya, yo estoy bien. Mi aceptación es otra. ¿Alguien tiene otro tema que no acepte relacionado en esto que estamos hablando, que en este caso es de los hijos? Ok, pues aquí dice Salvador, pero yo veo que no eres Salvador. Y antes de darle la palabra a la que dice Salvador, que no es Salvador, cuando dice... que no necesite mi ayuda tanto como yo lo creo. Fernando, voy a compartir algo muy rápido y espero que no te me enojes. Creo que es algo muy ilustrativo. Fernando me contaba que le estaba enseñando a montar bicicleta a su hijo y le estaba enseñando a usar los frenos de mano. Tiene rueditas, ¿ok? Y estaba tratando de enseñarle, pues, cómo se usaban los frenos, ¿no? Entonces, él sentía que su hijo no estaba entendiendo lo que él le decía. Cuando le decía, aprieta el freno, cuando tengas que parar, ¿no? Entonces, él sentía que su hijo no estaba entendiendo la instrucción, hasta que finalmente... pues él decidió que iba a tener que dejar que el niño le diera y ver qué pasaba si él no le decía que tenía que apretar el freno, ¿no? Entonces lo soltó, lo dejó ir y él me dice que en su calle parece que hay como bajaditas, o por lo menos les estoy reinterpretando lo que Fernando me dijo. Y finalmente, cuando tenía que frenar, su hijo frenó y dijo, stop, alto, ¿no? Y él se quedó un poco sorprendido de darse cuenta que en realidad él todo el tiempo pensó que su hijo no estaba entendiendo la instrucción, pero en el momento que tuvo que parar, paró. Y este ejemplo a mí me encantó y se lo agradezco mucho a Fernando que lo haya compartido conmigo, porque muchas veces esto es lo que nos pasa con nuestros hijos. Queremos explicarles cómo se le pone el freno a la bicicleta. Queremos explicarle cómo se hacen amigos, cómo se habla, cómo se tiene novia, cómo se come, cómo se camina, cómo se habla. Y estamos tan enfocados explicando que jamás abrimos el campo y lo dejamos libre para observar si pueden o no hacerlo y cómo lo hacen sin que estemos nosotros haciendo injerencia y dando instrucciones constantes. Este ejemplo que les acabo de dar de Fernando y su hijo me pareció súper ilustrativo en cómo nosotros seguimos intentando decirles cómo es el tema del freno.
hasta que finalmente dices, bueno, ya, pues si se va a dar en la, si se va a dar en toda la cara, pues ya, se va a dar en la cara. Y resulta que no, señor, no se dio en la cara. El niño ya había entendido en dónde y cómo se frenaba. Pero por primera vez, él se dio la libertad de decir, va, lo suelto y a ver qué pasa. Y eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar, perder el control y soltar el control. Ana, ahora sí, y ahorita vamos a seguir hablando un poquito. Ana, me ibas a decir algo, perdón. Ana Fernández. Sí, aquí estoy. De espérate, lo que me preguntó. No, espérate, no eras tú, era quién está en el micrófono de Salvador. Sí, Salvador. Perdón, Ana, discúlpame, pero no, no te preocupes. He dado primero la mano. Buenas noches. Buenas noches. A mí me cuesta mucho la aceptación del autismo de mi segundo hijo. Ajá, ok. Y también me cuesta trabajo que mi familia rechace mucho que mis dos hijos tengan autismo. Ok. Y pues me está costando mucho porque mi mamá es una persona de mente cerrada y pues ella me dice que yo estoy mal y que mis hijos no tienen nada, que pues que yo soy la loca, ¿verdad? Y pues eso es lo que me cuesta mucho, que ellos piensen que porque yo los llevo a terapias o no sea psicología, yo esté mal. Y pues que ellos no lo acepten, ¿verdad? Y sí, se me hace muy difícil, la verdad. Ok, gracias, Lourdes. Muchas gracias por compartir. Y sabes que, Lourdes, te tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que en el momento que tú aceptes el autismo en la vida de tus hijos y en la tuya, tu familia va a aceptar. La mala noticia es que tú todavía no lo has aceptado. No, la verdad me costó mucho trabajo. Yo siento que fue una decepción porque yo tenía esperanzas de que mi segundo hijo no tuviera autismo. Así es. Así es. Y sabes qué, Lourdes, que cuando nosotros tenemos un segundo hijo o un tercer hijo, un hijo que viene, el que le sigue, siempre tenemos la zozobra, pero también la esperanza, la zozobra de que también tenga autismo, la esperanza de que no lo tenga, ¿no? Lo cual significa que nos sigue costando trabajo aceptar el diagnóstico. ¿Ok? Y eso te lo dice una persona que estuvo ahí, ¿no? Que tenía miedo que mi segundo hijo tuviera autismo y hoy, a la distancia, después de 23 años, finalmente comprendí que yo tenía miedo de que el segundo tuviera autismo porque yo todavía no había aceptado. Que si yo ya hubiera aceptado el diagnóstico de autismo de mi primer hijo, yo ya no hubiera temido por él. Entonces, en el momento que tú aceptes el autismo en tu vida, como tu compañero de vida, de la manera que sea, y ahorita vamos a hablar un poco más, en esa medida tu familia va a comprender, porque tú ya no vas a tener que estar viviendo para convencerlos a ellos y a ellas de que tus hijos tienen autismo. Te va a dejar de importar, vas a dejar de trabajar y de hacer todo por convencerles a ellos y a ellas. Y solamente vas a enfocarte en convencerte tú de que esta es tu realidad de vida y que está bien. No es buena, no es mala, simplemente es la vida que estamos viviendo. Punto, se acabó.
¿Ok? Vamos a hablar un poquito más, porque aquí hay varias cosas que requiero compartirles, muy importantes. Ana, ahora sí, gracias Lourdes por compartir, te mando un abrazo con mucho cariño. Ahorita me estoy ocupando con el niño en el baño, No te preocupes, sí. A ver, después, Edith, ahorita te voy a dar la palabra, nada más déjame, a Edith eres tú, ok, va, Edith, es que tú escribiste en el chat. Edith, ¿nos escuchas? ¿Sí? Está cerrado tu micrófono. Ya. Entré tarde, disculpen, pero lo poco que he estado escuchando, le quiero decir a las mamás, y acabo de escuchar a la mamá que no acepta el autismo en su vida. Yo estaba hace poco en esa etapa y créanme que abrazar el autismo, darle un beso, darle amor, todo fluye. Mi hijo también es Fernando, mi esposo es Fernando y hemos tratado de estar más en las charlas. Entonces, mi experiencia ahora a mí me está costando aceptar que mi hijo me entiende a su manera y a su tiempo, porque yo sé que no son quien para saber, pero estamos pasando una situación difícil. Este fin de semana nos pasó algo difícil, entonces yo quise evitar que mi niño pasara esto, pero sin embargo no fue así. Al contrario, él nos escuchaba charlando con su papá y otros amigos que nos unimos para echarle ganas a esa persona. Entonces, él empezó con actitudes de estrés, enojo, todo le salía mal. Entonces, yo quería ignorar todo eso. Y un tiempo que nosotros estábamos estresados, cansados, yo no le quise poner atención a él, sino que todas esas actitudes, él me estaba llamando la atención de que él quería una explicación que estaba pasando. Entonces, ahí y lo empecé a abrazar y yo le expliqué, ahora sí, muy despacio y con palabras. Hola, hola. Edith. Se dejó de escuchar. ¿Y Edith? ¿Ya no? Perdón, se me cortó la señal. No te preocupes, sí te escuchamos. Entonces, le expliqué a Fernando todo lo que estaba pasando y créanme que se le fue el estrés, tardó un poco para asimilarlo. Pero le explicamos a nuestra manera congruente que sea directa las cosas. No les tenemos que dar muchas vueltas a las situaciones a veces. Y créanme que lo entendió tan bien que a veces yo me quedo sorprendida. Y desde que uno empieza a aceptar todo esto, todo evoluciona muy bien. Entonces, ahorita estoy empezando a aceptar que mi hijo me entiende a su manera y tenemos que entender nosotros, entendernos con ellos a sus maneras. Tenemos que observarlos mucho, mucho. Exacto. Muchas gracias, Edith. Gracias, gracias. Muy importante gracias. Lo que compartes. Y aquí, fíjense, a esta lista acabo de escribir. Me cuesta trabajo aceptar. No le tengo. Ay, por ahí alguien tiene un micrófono abierto, que está así como medio. Gracias. Me cuesta trabajo aceptar que no tengo que esconder las emociones y situaciones difíciles a mi hijo. ¿Por qué? Porque las huelen. Al igual que huelen. Cuando tú estás ansiosa, cuando tú estás distante, cuando tú no quieres estar, cuando tú sí quieres estar. Entonces es muy, muy, muy importante esto que acaba de compartir Edith, porque además de ahí es de donde yo quiero
de donde yo quiero tomar lo que vamos a hablar enseguida. Ana, ¿ya estás lista? Sí. Okay. Ahorita hacías la pregunta y levanté la mano de todo lo que habías mencionado o estaban mencionando las demás mamis, que si me sentí identificada. En lo personal, yo desde que me di cuenta de Maximiliano, vivo al día en sus avances, no me hago expectativas. ¿Por qué? Porque pues yo no sé cómo vaya, qué vaya a pasar mañana, a lo mejor mañana yo me muero. Entonces eso a mí me ha funcionado, entiendo que no va a tener una vida como los demás por lo que él tiene. Entonces, al pasar los años, creo que lo he llevado bien. A mí yo creo que en lo personal el autismo de mi hijo, yo creo que nadie quiso que nuestros hijos naciera con esto, pero pues ya es algo que tienen y hay que aceptarlo, porque no hay manera de cómo devolver el autismo. Entonces, creo que lo he aceptado. Lo que en mi parte yo no acepto de esto, en muy personal, es que, por ejemplo, en mí, pues yo he hecho todo sola y eso no se me hace correcto. Okay. Porque se supone que es en equipo. Ok. Entonces, es de manera personal, o sea, he tenido altas, bajas, todo lo que he hecho con, o sea, todos los logros, más bien dicho, de mi hijo, son gracias al esfuerzo mío, de mi hija y de mi mamá. Ok, entonces está tocado, a mí lo que puedes llevar, digamos que la situación o... Sí. Yo todo lo he recibido sola, desde noticias, estudios, me muevo para todos lados, siempre estoy, o sea, soy yo, soy mamá, soy papá, soy todo aquí. Y es lo único que no se me hace justo hasta cierto punto. Ok, es algo que todavía no has podido aceptar y que además, pues, todo es válido, todo lo que no he podido aceptar es válido. Sí, o sea, yo creo que nadie puede aceptar, bueno, eso es lo que en mi caso yo pienso, o sea, se supone que es un equipo y que pues qué fácil, ¿no? O sea, hacerte un lado y continuar tu vida, ¿no? Aquí tienes una obligación tanto moral con tu hijo. Ya es la manera como la construya es su problema, no es mío. Yo estoy haciendo mi chamba y su chamba. Claro, claro. Okay. Eso es lo que a veces yo me frustro. Exactamente. Pues porque siento que estoy estancada como persona. Exacto. O sea, el autismo de mi hijo creo que ya lo acepté. No va a cambiar, ahí va a estar, lo voy a trabajar para mejorar. Ok. Pero ahí va a estar mi compañero, mi arete. Ok. Perfecto, muchísimas gracias por compartir, Ana, muy, muy importante, porque bueno, también por aquí alguien más escribe que comparte el mismo sentimiento que Ana, Mónica España también, entonces, pues aquí parece que hay varias personas que están en ese mismo sentir, ¿no? Y entonces, les quiero poner, antes de hablar más, les quiero compartir un video. Y este video probablemente lo van a ver ustedes y van a decir, Lola, ¿esto qué tiene que ver con el tema de la aceptación? Y después de que lo terminen de ver, ustedes mismas me dirán, ¿qué tiene que ver con el tema de la aceptación? Y esto sí no es solamente la aceptación de los hijos, sino la aceptación de muchas situaciones difíciles en nuestra vida que hemos estado, estamos y estamos esperando que cambien, que mejoren, que sean diferentes, que así no nos gusta, que así no las queremos. Así que les voy a compartir aquí la pantalla para que vean este video que se llama La fábula sobre la paciencia, ¿ok? Thank you.
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡crece, maldita seas! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer el bambú? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que este requiere tiempo. Quizás, por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo abandonan súbitamente justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Ok. Este video a mí me gusta mucho, porque se parece mucho al ejemplo que les comenté del niño en la bicicleta, ¿no? Y su papá. Es el no dejar que las cosas pasen. El vivir con una expectativa. Y a veces es idealizar lo que queremos que suceda. Y hay una frase que me dijo una de mis terapeutas: cuando uno idealiza, uno no está aceptando. Y me pareció una frase tan fuerte, porque yo dije, ok, idealizar significa querer que las cosas pasen de esta manera, que la situación sea de esta manera, que mi hijo socialice, que mi hija hable, que el papá de mi hijo me ayude, que yo no tenga que cargar todo sola, que yo hubiera tomado una decisión a una edad más temprana de ser mamá, que no me hubiera yo hecho cargo de las responsabilidades de mi familia. Entonces uno idealiza eso que uno quisiera. Y cuando uno idealiza, estamos tan enfocados en la idealización que no nos damos cuenta que no estamos terminando de aceptar a la persona, al proceso que estamos viviendo, a nosotras mismas, porque estamos enamoradas de un ideal, ¿no? Es así como pensar en el príncipe azul o en la princesa del castillo. Estamos idealizando cómo queremos que sea. Incluso a veces idealizamos a una familia. Idealizamos a nuestra propia familia. Ay, es que cómo va a ser, es que cómo va a funcionar. Entonces, eso les voy a empezar a soltar algunas palabritas que probablemente en la siguiente temporada las escucharán más, con más frecuencia las personas que decidan regresar al grupo. Esto de idealizar lo que hace es que va creando va dando fuerza a una especie de péndulo o de campo de energía de algo que según nosotros queremos que pase, pero más bien le está dando fuerza a algo que no existe. No significa que no será. No lo sé, pero por lo pronto no es.
y yo insisto en querer mantener ese sueño y ese ideal, y en ese sueño y en ese ideal yo dejo de observar todos los pequeños momentos de lo que sí es, de lo que sí está ocurriendo. Y aquí me voy a atrever a citar a una gran amiga que algunos de ustedes la conocen. Ella se llama Cristina Ávila y ella tiene 2 centros terapéuticos de intervención en chicos con autismo en diferentes partes de la República Mexicana. Y atiende a muchos chicos que no tienen desarrollo de habilidades verbales y que tienen altas necesidades de apoyo. Y ella me dijo esto que está aquí y se los voy a compartir porque lo quiero conversar con ustedes. Y hablamos de la aceptación. Déjenme ver cómo se pone aquí. Ok. Cuando un chico o chica tiene conductas impulsivas, agresivas, salvajes, fuera de control, a esto yo le voy a añadir muy retraídas, muy hecho como a un lado, la clave es la aceptación. Y yo le pregunté a ella, ¿y cómo sé que yo soy aceptada? En esos momentos en los que estamos tú y yo, que podemos disfrutarnos, reírnos, abrazarnos, y mamá o papá no utiliza ese tiempo para decirme, quita la mano, baja el pie, guarda el silencio, así no se hace, mejor hazle así. ¿Por qué otra vez estás haciendo eso? No, te dije que no. No, eso no pasa, porque esos momentos son solamente para gozarnos. No es hora de terapia ni de mejorar nada, ni de demostrarle nada a nadie. Es solamente hora de disfrutarnos. Si existen muchos momentos como esos, en donde no hay nada de esto, entonces hay aceptación. Y ciertamente cuando no hay aceptación, lo vamos a ver reflejado en el comportamiento, en las conductas, en la socialización, en la interacción y el interés por el otro. Quiere decir que si yo lo acepto, se va a casar y va a tener amigos y va a salir con sus novias y etcétera, etcétera. No. Quiere decir que lo vas a aceptar. Punto. Y que cuando él se sepa aceptado, entonces será libre. Entonces será una persona libre. Y hay otra frase que me dijo otra persona. Fíjense bien, esto es una metáfora. La finca no puede dar frutos cuando está en manos de quien no la conoce. La finca no puede dar frutos cuando está en manos de quien no la conoce. Tu hijo no puede dar frutos cuando está en manos de quien no lo conoce. Y no lo conozco. Porque todo el tiempo estoy dando instrucciones, estoy diciendo cómo sí se hace, estoy diciendo cómo no se hace, cómo se debería de hacer, por qué se hizo así, por qué no se hizo así. Y dejamos de lado todos los momentos de disfrutar sin querer ser terapeutas, sin querer ser supermamás, demostrándole a quién sabe quién que somos supermamás, demostrándole a veces a nuestro exmarido que ni siquiera está presente que somos supermamás, demostrándole a nuestra mamá que somos supermamás, aunque no nos ayude y aunque no acepte el diagnóstico de nuestro hijo, demostrando que somos
super mamás a quién sabe quién más. Entonces, se las leo de nuevo. La finca no puede dar frutos cuando está en manos de quien no la conoce. Y yo no puedo terminar de conocer a mi hijo si yo estoy poniendo toda la importancia en lo que no está sucediendo, en lo que no estoy aceptando. Y de paso, le leo esta frase a mi gran amiga Cristina Ávila, que es de quien, de la terapeuta que les hablé, y ella me dice, yo complemento esa frase con nadie y nadie ama lo que no conoce. Qué fuerte, ¿no? No amas lo que no conoces. Amas lo que tú idealizas que quieres. Eso es lo que amas. Pero a la persona que es, a la situación que es como es, no la estás pudiendo amar. Porque no te estás pudiendo amar tú viviendo eso que está ahí. Trabajar el tema de aceptación, señoras y señores, es algo que toma mucho, mucho tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación y sobre todo decidir que quieres aceptar. Porque en esta sesión nos estamos yendo muy por el lado de los hijos, pero la siguiente sesión me voy a ir con ustedes y a la yugular. Porque creemos que solamente esto es lo único que no aceptamos. No es verdad. No es verdad. Traemos una cola larguísima de cosas que no aceptamos de toda nuestra vida, pero no estamos conscientes de que no las estamos aceptando. Y la aceptación es ver eso que está ahí y decir, no lo puedo cambiar. Eso que es, eso que sucedió, eso que está sucediendo, no lo puedo cambiar. Y hoy que sé, que hago conciencia de que no lo puedo cambiar, entonces, ¿qué actitud voy a tener? ¿A qué le voy a dar fuerza? ¿A qué le voy a dar importancia? Dense cuenta que cuando no aceptamos algo, se los reitero nuevamente, le damos toda la importancia a eso que no aceptamos. No acepto no tener suficiente dinero. No acepto no tener el trabajo que quiero. No acepto no tener la pareja que quiero. No acepto no tener los hijos que quiero. No acepto no tener hijos verbales, que hablen, que sean normales. Y entonces toda esa importancia que le estamos dando a toda esta falta de aceptación es precisamente lo que crea que suceda, que sea más intenso y que te llegue a tu vida más de eso. ¿Para qué? Pues para que, como te decían cuando era chiquita, quizá algunas de nosotras, si vas a llorar, te voy a dar con una chancla para que llores por algo, ¿no? Ah, sí, vas a llorar, quieres llorar, te voy a dar para que llores por algo de verdad. Entonces, así funciona el universo mismo, ¿no? Ah, ¿le vas a estar poniendo importancia a eso que no quieres aceptar? Va, ahí te va más. Ahí te va más. Y es lo único que vemos. Les voy a leer algo muy rápido. Y se los voy a leer porque me interesa mucho que vayan digiriendo esto de la aceptación, que es un tema muy, muy largo, muy complejo, muy bonito y muy difícil a veces de trabajar. Les voy a leer una frase. Hace unos días comencé a trabajar en consejería individual con un adolescente de 20 años. Este chico no tiene autismo definitivamente, pero tiene un importante reto en el procesamiento de la información, temas relacionados con la atención, con
El caso es que ha hecho dos veces preparatoria y él dice que no sabe nada, que no entiende nada, que no sabe, ¿no? Entonces le digo, ¿y a qué edad te diste cuenta que cuando tú, me decía que él todo lo que lee no lo entiende, o sea, que las cosas que lee no las entiende? Sabe leer, perfecto, pero dice que no entiende nada de lo que lee. Y le dije, ¿cuándo te diste cuenta que tú no entendías lo que leías? Y me dice, desde primero de primaria. Le dije, ¿desde primero de primaria? ¿Y cómo hiciste para cursar primaria, secundaria, preparatoria? ¿Cómo le hiciste? Dice, no sé, siempre fui muy bueno para solucionar problemas. Entonces, ahorita precisamente en lo que estoy trabajando con este chico es en explorar cómo le hizo, porque ese es su manual, ese es el gran don que él tiene. El gran don que él tiene, y él nunca pensó que eso fuera un don y un gran atributo. Entonces, así les digo yo a ustedes, ¿no? Eso que tanto les cuesta ser, que tanto les cuesta aceptar, ¿cómo le han hecho para tratarlo de aceptar? Y hagan un tipo de introspección. ¿Qué cuentos se cuentan? ¿Qué cuentos se han contado todos estos años? ¿Qué historias se dicen? ¿Qué se repiten? ¿Qué palabras usan para hablarse? ¿Cómo le cuentan a los demás ese acto de no aceptación para disfrazarlo de que sí lo aceptan? De que están bien, de que no pasa nada, de que yo soy fuerte, de que yo soy buena madre y sí puedo. ¿Qué cuentos se cuentan? Cuando descubrimos qué cuento nos contamos, podemos darnos cuenta de qué tanto nos mentimos y de lo capaces que somos de generar este autoengaño para no decir simplemente no lo acepto y aceptar ese no acepto. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, esta frase se la leí al chico y le dije, nuestros pensamientos tienen una influencia directa sobre el curso de los acontecimientos de nuestra vida. Nuestros pensamientos tienen una influencia directa sobre el curso de los acontecimientos de nuestra vida. ¿Nos queda claro? Eso que nosotros pensamos tiene una influencia directa sobre el rumbo que están tomando las situaciones que estamos viviendo. Ay, Lola, no me digas. O sea que con mis pensamientos yo estoy construyendo mi camino de vida. ¿Qué crees? Sí. Sí. Inconscientemente, eso es lo que estás construyendo. Y como Dios, el universo, la vida misma es tan benévola con nosotros, al cliente lo que pida. ¿Quieres más de eso? Ahí te va más. ¿Quieres más de no aceptar el diagnóstico de tus hijos, que no es fácil? Ok. Eso es lo único que vas a ver. Y se te va a hacer mucho más complejo. Entonces, está ahí tu familia para recordarte que no lo aceptas. Ah, pero lo que se te hace, lo que te cuesta trabajo aceptar, pues es tus decisiones del pasado. Bueno, pues ahí te van unas cuantas enfermedades asociadas con tus decisiones del pasado para que te acuerdes que no has aceptado tus decisiones del pasado. Es que me cuesta trabajo aceptar que mi hijo no va a tener novia, que no se va a casar, que no va a poder salir con chicas. Ah, ¿te cuesta trabajo eso? Ok, pues entonces te vamos a poner en esas situaciones en donde no se puede lograr. Porque estás tan enfocada en que quieres que suceda, que es como cuando te dicen, cuando tienes miedo a los perros, no sé si saben, si ustedes se acuerdan cuando eras chiquita y te decían, no le demuestres miedo porque el perro te huele el miedo y te va a morder o se te va a acercar, ¿no?
Ah, bueno, pues así sucede cuando queremos que tengan novia, que socialicen y tenemos todas estas expectativas y los queremos ver entrar al altar con la novia vestida de blanco y que sean tan felices y tengan una vida tan hermosa como la que tengo yo. Y parece una sátira, parece un sarcasmo, y sí lo está haciendo. Sí que lo está haciendo. Porque a veces en esta idealización que tenemos de que se casen, de que tengan novia, de que tengan amigos, nunca tomamos en consideración los desafíos que nosotros hemos tenido en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de amistad, en nuestras partes de socialización. Nunca tomamos eso en consideración. Y ponemos todo el foco en lo que no hay. Y entonces, ¿qué es lo que sí hay? Entonces, ¿qué sí valoras? ¿No? ¿Qué sí valoras de eso? Damos toda esta importancia a los obstáculos. A los obstáculos que tenemos. Y es lo único que vemos. Y eso se convierte en nuestro camino de vida. En nuestra línea de vida. Al cliente lo que pida. Y suena muy fuerte. Muy, muy fuerte. A veces suena fuerte hasta para mí, porque yo se los hablo a ustedes y al mismo tiempo, pues aunque ustedes no lo crean, me lo digo yo también, ¿no? Porque también hay muchos procesos de aceptación. Y ni hablar cuando se trata de aceptar la infancia que tuviste con tu mamá, la infancia que tuviste con tu papá, la infancia que las situaciones de abuso que tuviste de cuando eras niña, los maltratos, el bullying, el acoso escolar, la falta de aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Por eso les digo que ahorita pues ustedes se fueron por el camino de sus hijos, ¿está bien? Pero hay toda una falta de aceptación de nuestra vida. Y hay otra cosita que les quiero compartir. Si te encuentras en una situación problemática, o sea, una situación que no aceptes, intenta determinar en dónde pudiste haber puesto demasiada importancia o haber ido demasiado lejos o haberte vuelto obsesiva o obsesivo, proyectando en consecuencia un exceso de importancia. ¿A qué se refiere esto? Y se los voy a leer de nuevo. Si te encuentras en una situación problemática que te esté dando mucho trabajo aceptar, intenta determinar en dónde pudiste haber puesto demasiada intensidad. ¿Será que estamos poniendo demasiada intensidad en empujar a nuestros chicos a donde queremos que vayan? ¿En empujarnos a nosotras a ser madres perfectas? ¿En llevarnos a nosotras y a nosotros mismos al límite del agotamiento y del cansancio? Porque mi hijo tiene que estar ocupado o tiene que estar ocupada, porque si no, yo no siento que soy buena madre y que estoy haciendo suficiente. ¿En dónde pudiste haber puesto demasiada importancia, haber ido demasiado lejos o volverte obsesivo proyectando en consecuencia un exceso de importancia? O sea, le dedicaste un exceso de tiempo, energía, dinero, y cuántos años de tu vida has invertido en eso que te cuesta trabajo aceptar. Y sobre todo, ¿cuál es el precio que has pagado? Hay precios muy altos que pagamos por las cosas que no aceptamos. Muchas veces esos precios son nuestra misma relación con nuestros hijos y con nuestras hijas y con nuestras parejas y con nosotras mismas. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienen en dónde escribir?
Y si no tienen en dónde escribir, corran por un lápiz y por papel, por favor. Les doy un minuto para que vayan a buscar papel y lápiz mientras yo encuentro el ejercicio y después les abro el micrófono para que... Ay, Dios, ¿dónde está? Aquí está. Les doy un minuto. ¿Ya? ¿Todas tienen lápiz y papel? Levántenme la mano las que ya tienen lápiz y papel. Mano física o mano virtual, porque las que tienen los micrófonos cerrados, pues no puedo ver sus manos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Lápiz y papel? Ok, fíjense bien. Vamos a hacer dos columnas, ¿no? Entonces pueden poner una línea en el papel. En la primera columna, fíjense bien lo que van a escribir. Van a escribir dos cosas, las que sean. Las que sean. Aquí no tiene que ser solamente de sus hijos. Que les está todavía costando trabajo aceptar. Dos cosas. Les voy a dar un par de minutos para que escriban dos cosas que les está costando trabajo en este momento aceptar. Ok, ¿ya? ¿Lo escribieron? Ok, ahora en la segunda columna van a escribir y aquí se va a requerir mucha introspección y mucha honestidad, sobre todo. Acuérdense que solamente ustedes están leyendo eso, así que sean honestas y vayan para adentro. Ya que escribieron cuáles son dos cosas que les está dando trabajo aceptar, en esa segunda columna van a escribir cuál es el beneficio de no aceptarlo. ¿Cuál es el beneficio de no aceptar eso? ¿Cuál es el beneficio de no aceptar que mi hijo tiene autismo? ¿Cuál es el beneficio de aceptar que mi hijo no habla? ¿Cuál es el beneficio de aceptar que mi hija no se va a casar? ¿Cuál es el beneficio? Y esto tiene mucho que ver con la parte muy emocional, muy del ego. Así que pónganse bien, bien honestas. Toquen fondo. Y aquí les voy a dar un minutito más porque aquí se requiere introspección y se requiere mucho valor para escribir cuál es el beneficio
de no aceptar eso que escribí. ¿Ya terminaron? Levanten la mano las que ya terminaron. ¿Ya? Ok. ¿Hay alguna valiente o algún valiente que quiera leerme una de las cosas que no acepta y que también me lea cuál es el beneficio? ¿Yo puedo? A ver, ¿quién dijo yo? Marta. Marta, va. Ok, bueno, yo hablé específicamente sobre la no aceptación, era en relación a que él no pueda establecer una relación con otros chicos de su edad, salir, ir al cine, tener novia. Nunca lo he imaginado casado, la verdad, o sea, eso no, nunca, pero sí me gustaría. Pero vamos al ejercicio, léeme lo que escribiste. ¿Qué? Ok, bueno, eso fue lo que yo escribí de que no acepto, ajá. Uh-huh. Y lo que vi de la otra parte, la ganancia, es que a lo mejor para mí es un tanto... Léeme lo que escribiste. El que yo pueda tenerlo aquí en casa con 17 años... Y tener la seguridad de que está aquí en casa, de que yo puedo, soy la que decido en un momento dado, aparte de las salidas que tiene de la escuela, pero soy la que digo sí o no, o vamos acá, o nos tardamos tanto tiempo, o nos regresamos a casa, o vamos a otro lado. Okay. Ajá. Marta, pero, déjame preguntarte algo. Sí. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta de la ventaja? Pues es como un alivio porque yo sé de otras personas o de, por ejemplo, de gente de mi trabajo que en este momento tiene hijos de la edad de él o tal vez más grandes y que se enfrentan a problemas de que no llegó en la noche, de que llegó tomado, de que incluso de que fuman marihuana, de cosas así. Y uh-huh. Sí, para mí en este momento es así como un alivio que digo, yo no me enfrento a eso. Ok, ajá. Fue un alivio de sentir que tienes todavía el control. Sí. Ajá. ¿Hubo alguna otra sensación diferente al alivio? ¿Además del alivio? No. Ok, perfecto. Mil gracias, Marta. Muchas, muchas gracias. ¿Alguien más quiere? ¿Quién? A ver, por ahí, Magda. Magda Martínez. Yo escribí que mi hija no tenga una conversación constante, porque ya nada más dice hola y así, pero no sigue platicando. Uh-huh. Y ya lo que yo puse como una manera de que positiva, es que ella va a poder tratar de aprender a hacerlo de otra manera para comunicarse con las personas, porque ella siempre está sonriendo, le gusta bailar, llama la atención, o sea, es muy sociable, pero no muy comunicativa. Ok, Magda. ¿Qué ventaja tiene para ti lo que no aceptas? Para ti, no para tu hija, para ti. Lo que yo no acepto. O sea, lo que tú no aceptas es que tu hija, léeme otra vez. No. Sí, que no pueda tener conversaciones completas. Que no pueda tener conversaciones completas.
¿Ok? Fíjense bien para que todo el mundo revise sus notas. ¿Qué ventaja hay para ti de no aceptar eso? Que me doy cuenta de que ella puede hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque veo que es sociable de otras maneras, sonríe, se trata de siempre acercarse a las personas, llamar su atención, pero a veces de otra manera, bailando, se acerca a jugar o así, con los niños pequeños o con personas de su edad. Pero de eso tú de todos modos ya te das cuenta. Una ventaja para ti es de algo que no te dabas cuenta y que hoy sí te das cuenta. Fíjense bien en eso. Esta ventaja de la que estamos hablando, ¿qué ventaja tiene que yo no acepte eso? ¿Qué ventaja tiene que yo no acepte que mi hija no me habla de manera fluida? ¿Cuál es la ventaja así en lo más oscuro de mí que eso tiene para mí? Y es algo que ustedes están descubriendo en este momento, porque esa ventaja de la que tú me hablas, esa tú ya la sabes y la tienes bien, bien, bien contemplada. No es una ventaja para ti, es una ventaja para tu hija, pero no para ti. A ver, al ratito regreso contigo, reflexiona un poquito, vas a escuchar un poquito a las otras mamás para que observes, para que escuches, ¿ok? Perla Valtierra. Aquí estoy. Ajá. Pues yo puse con respecto a lo que no se va a casar, pues que no voy a tener una nuera a lo mejor, pues incómoda. Ajá, ok, que no vas a tener una nuera incómoda, ok. ¿Habías considerado eso antes, Perla? No. Ajá, fíjense cómo el subconsciente nos habla, ¿eh? Y tú eres una nuera incómoda o tienes no. Una suegra incómoda. Sí. Ah, okay, va. Ya vamos viendo por dónde va el camino, ¿no? Fíjense cómo el subconsciente es el que nos lleva, ¿no? Por estos lugares oscuros que nosotros no vemos. Muchas gracias, Perla. Linda Espinosa. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, bien, ¿es solamente una o las tres? Bueno, danos dos, las tres no. Pues les dije dos y ella escribió. Bueno. Ella puede escribir 17. Bueno, la que me cuesta aceptar, bueno, una de las que me cuesta aceptar es el llanto de mi hijo todo el tiempo y su agresividad. Uh-huh. Y yo creo que el llanto de mi hijo, ¿cuál es su ventaja? Pues que todo el tiempo busca que lo complazcan, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo busca que lo complazcan y que busquemos la manera de que él esté bien, para que ya no llore, para que esté tranquilo. ¿Y será que eso te hace sentirte necesitada? Me hace sentir frustrada porque hay veces que no le entiendo porque no tiene lenguaje y porque pues simplemente no se lo puedo dar. Ok, a ver. Es todo el tiempo y no se lo puedo dar porque... Ok, pero fíjate. Simplemente no se puede. Fíjate bien, un poquito como le dije a Magda. Eso que tú me estás diciendo como ventaja de no aceptar, eso tú ya lo sabes y lo vives. O sea, eso no lo acabas de descubrir ahorita. ¿Qué ventaja? Y te voy a invitar a que vayas más hacia adentro. Esto es algo guardado por ahí en el inconsciente, ¿eh? ¿Qué ventaja hay de que no aceptes el llanto de tu hijo y su agresividad? ¿Qué ventaja? Digamos que ¿cuál es la ganancia secundaria de Linda? Vete a la introspección. ¿Cómo que se fue? Sí, ¿no me escuchas? Perdón. No, se cortó. Creo que es tu internet o es el mío. ¿Es el de ella? Es tu internet, Linda, se me hace. ¿Puedes repetirme la pregunta?
Sí, fíjate bien, que te voy a decir un poquito como Magda. El no aceptar el llanto y la negatividad y la agresividad de tu hijo es lo que no aceptas. ¿Cuál es tu ganancia secundaria? ¿Cuál es tu beneficio? Porque lo que tú me estás diciendo como beneficio no es un beneficio para ti, es un beneficio para tu hijo. Y eso ya lo sabes, eso no lo acabas de descubrir en este momento. O sea, por ejemplo, en el caso de ¿quién fue la que nos dijo de la suegra? La que no va a tener. ¿No? No va a tener suegra, ¿no? O sea, no va a tener, nuera, no va a tener nuera molestona, ¿no? Entonces, eso es algo que ella en este momento acaba de darse cuenta que en el fondo, en la raíz, ella no quiere lidiar con una nuera. ¿Por qué? Pues porque tiene una suegra con la que quizá no se relaciona bien. Eso estaba ahí guardado en su caja oscura. Eso es lo que yo quiero que busques, Linda. ¿Cuál es el beneficio de que tu hijo, de que no aceptes que tu hijo llore su llanto y que no aceptes su agresividad? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es tu beneficio secundario? Secundaria. Pues mi beneficio. Se está cortando. Que me roba más. O sea que. A ver, aquí. A ver, háblanos. ¿Me escuchan? Sí. Pues que me roba la paz, que no tengo paz. No, pero ese, o sea, no es un beneficio secundaria. Ese no, ese tú ya lo sabes. Ese no es un beneficio, eso tú ya lo sabes. Eso tú ya lo sabes, ese es tu pan de cada día. Tú me preguntas por mi beneficio, tu... que él sea así. Beneficio secundario, exacto. ¿Hay un beneficio escondido allá abajo de que tú no aceptes que él llora? O sea, vete un poquito más y quizá te va a tocar hacer un poquito de introspección. Mientras oyes más ejemplos, probablemente te va a costar menos trabajo hacer el ejercicio, Linda, porque me estás diciendo cosas que tú ya sabes. Yo quiero que vayas para adentro, porque todas estas no aceptaciones tienen un beneficio secundario para nosotros que generalmente es algo bien dark, bien oscuro. Bien oscuro de nosotros, de nuestro ego, de nuestra falta de aceptación. Entonces, vamos a escuchar un poquito a las demás y a ver si eso te da. No te quiero decir más, porque si no, entonces, ¿qué chiste tiene que yo te diga, ¿no? Claro. Vamos a escuchar a otras. Ahorita regresamos. Okay. A ver, Mónica España, que además me da gusto que hayas regresado. Gracias, yo también aquí muy feliz. ¿Sí escuchas? ¿Sí, verdad? Pues mira, a mí me pasa que me cuesta trabajo aceptar una conducta de mi hijo, que vamos al súper y toca a las personas que no conoce. Y sobre todo cuando, no sé, ve a un peloncito, le toca la cabeza o así. Entonces yo al regañarlo, o sea, lo hago enfrente de ellos. O sea, le digo, Rodrigo, no toques a las personas. Pero a veces, o sea, ahorita que estoy haciendo ese ejercicio, yo creo que lo que quiero es lucir bien. O sea, siento que quiero lucir bien. O sea, como que a lo mejor no estar diciendo todo el tiempo mi niño tiene autismo, pero sí de que, bueno, la señora lo controla o la señora lo... Ajá. Soy una buena madre. Ajá. Yo creo. El beneficio secundario es que si él sigue tocando gente... aunque a mí no me guste, pero si él sigue tocando gente, pues entonces yo tengo oportunidad de mostrar todos estos dones y atributos. De que la mamá está... una buena madre, y el resto de la gente allá afuera... me dice, no te preocupes. Ay, no se preocupe. Exacto. Y cuando te dicen, no se preocupe, y te voltean a ver con esta, ay, señora... ah, están aprobando lo que Mónica está haciendo. Eso quiere decir
que estoy aprobada. Sí, está fuerte. ¿Van captando la profundidad oscura que vamos tocando? Que es algo que está bien escondido atrás. Exactamente, perdón que me meta, pero exactamente lo que dice Mónica es exactamente casi lo que yo escribí. Okay. Es increíble. Es así, les juro que es así. Y yo tengo, no sé qué edad tiene el hijo de Mónica, pero... Ocho. Bueno, y se llama Rodrigo, mi hijo también, increíblemente. Y tiene mi hijo adolescente y hace cosas. Y claro, a medida que va creciendo, lo que me va pasando es que cuando tenía la edad del hijo de Mónica, me pasaba que era más justificable. Ahora tiene 16. Entonces, me pasa que ya no es tan justificable cuando hace esas tonterías, como pasa, que de pronto me molesta muchísimo que va caminando y se baja para ir al colegio y va haciendo como así, así, así. Y porque lo va escuchando la música, pero en realidad parece como que va temblando. Entonces mucha gente lo mira como diciendo, ¿qué onda este chico? Y a mí esas cosas me ponen como, o sea, me ponen como esa cosa de que me molesta que lo miren como un chico raro. Ok, ¿y cuál es porque el... Porque en el fondo... ¿Cuál es el beneficio de que no aceptes que lo miren como un chico raro? Entonces voy a eso, que yo no quiero fallar como mamá. Ah, bingo. A pesar de que he estado todo este tiempo trabajando en que la mamá mala y que sí aceptar eso, yo no quiero aceptar eso. No. Es que me cuesta aceptar eso, porque a pesar de que siento que en todo este tiempo que hemos trabajado me siento mejor, porque antes como que me exigía mucho más y ahora he relajado mucho, en el fondo sigue habiendo muchas situaciones como eso que decía Mónica y como otras tantas que ha contado mucha gente, que pasa exactamente lo mismo. Exacto. Que pues, uno no quiere aceptar, y yo sé que tal vez muchas otras, o sea, que no tienen hijos verbales y que hay otras cosas mucho, tal vez mucho más dolorosas o más frustrantes, hay mil cosas de esas que te hacen sentir que sos mala mamá. Exacto. O que tienes que estar justificando todo el tiempo. Ay, no, es porque, ¿sabes? Es porque tiene Asperger. Ay, no, es porque la y entonces eso te pone, uy, porque es que qué mamá. Y no. Bueno, Fernanda, date una palmadita en la espalda. Pero es agotador emocionalmente para nosotras también. Claro, pero date una palmadita en la espalda de haberte quitado esta capa de cebolla el día de hoy, dándote cuenta de esto, en ese comportamiento. Son capas de cebolla. Muy bien, gracias. Vamos a seguir porque si no, no nos va a dar tiempo. Gabriela. Perdón que me metí. Tranquila, pero ya nos compartiste. Gabriela. Ahí sigue cerrado tu micrófono, Gabriela. Ya, perdón, es que no lo podía abrir. Bueno, rápidamente, yo no escribí sobre el autismo. No, no importa, era lo que sea, lo que ustedes... Ok, deciden. Para mí, yo no acepto no vivir la vida como creía que iba a ser mi vida. O sea, yo siempre desde niña y adolescente y todavía de adulta, como que por vocación era ser una persona feliz. Entonces, no acepto vivir, o sea, que mi vida no sea como yo quería que fuera, o sea, como yo esperaba que fuera. Pero no le encuentro un beneficio secundario. Ok. Honestamente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio bien rápido ahorita que esto, Gabriel acaba de decir algo que es, yo me atrevo a decir que es un común denominador en todas las personas que estamos en este grupo. Y el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Porque yo me imagino que muchas personas aquí, si no es que todas, simplemente con el hecho de tener un hijo o una hija con un diagnóstico como el de autismo, que es un diagnóstico complejo, no tenemos la vida que soñamos antes de casarnos, quizá, o cuando éramos adolescentes.
¿no? Porque cuando uno idealiza su vida, uno no dice, ay, yo me voy a casar, voy a vivir en la playa, ay, voy a tener un hijo con autismo. Sí, o con síndrome de Down, ¿será? ¿O qué será? ¿Con parálisis cerebral? ¿Con qué será? O bueno, a lo mejor hay alguien aquí que sí lo soñaba y se le concedió su sueño. Bueno, si es así, discúlpenme, me retracto. Pero creo que esto que acaba de compartir Gabriela es un común denominador. Espero que no esté ofendiendo a nadie, ¿no? Pero Gabriela está siendo muy honesta, abriéndonos su corazón y atreviéndose, siendo súper valiente, diciéndonos, no acepto no tener la vida que yo quería. Entonces, les voy a pedir que hagamos un ejercicio bien, bien rápido y continuamos. Van a agarrar una de esas cosas que... No, vamos a agarrar la vida que ustedes querían. Y van a cerrar sus ojos, por favor. Tomen dos respiraciones muy profundas. Y exhalen por la nariz muy lentamente. Otra respiración más profunda. Y exhalen por su nariz. Y ahí sentadas, sentados como están, van a traer a su mente a esa chica, a ese chico que son ustedes antes de casarse. Quizá hasta antes de conocer a la persona que es o que fue su primera pareja, esposo, esposa, novia, novio. O quizá cuando ya eran sus novio de esta persona y por primera vez ustedes imaginaron cómo sería su vida cuando fueran grandes. Cuando tuvieran la vida que ustedes querían. Quizá era con hijos, quizá sin hijos, quizá casadas o no. Quizá viviendo en donde viven o en el pueblo que vivían o vivir en la playa o en la montaña o viajar por el mundo, tener muchas amigas, muchos amigos. ¿Cómo era? Quizá hay algunas de ustedes o algunos de ustedes que nunca en realidad soñaban como querían su vida. Pero en este momento, quizá pueden rescatar algún sueño que tuvieron durante la juventud. Un sueño que anhelaban. Y miren ese sueño, ese anhelo, ese ideal de esa jovencita, de ese jovencito. Sientan la emoción que sentían a esa edad de pensar en eso que está ahí. Y en su mente van a dar un paso hacia la izquierda y se van a salir de ese sueño.
Y ahí, en ese paso hacia la izquierda, van a traer a su mente una imagen de cómo es hoy su vida. ¿Cómo es quizá diferente a esa que soñaron, a esa que anhelaban cuando eran jóvenes? Están ahí en la izquierda, paradas en la izquierda, y están viendo su vida como es hoy. Y tienen oportunidad de ahí donde están paradas, voltear hacia la derecha y ver la que querían. Y después mirar de frente y ver la vida que tienen. Y dense permiso de sentir la no aceptación de algunas de las cosas, o de todo, o de mucho, o de poco, de lo que hoy están viviendo, de lo que hoy es su vida. Dense permiso de no aceptarlo. Pero véanla como una observadora. Recuerden eso. Ustedes están observando su vida, pero ustedes son las observadoras. Y obsérvense a ustedes mismas en su vida. Y ustedes que están siendo la observadora o el observador, pongan mucha atención a cuál es la ganancia secundaria, la ganancia oculta de no tener la vida que querías. ¿En qué te ha convertido? ¿En qué tipo de persona? ¿Cómo te relacionas con la gente? Esa parte oscura que es un beneficio y que así te comportas tú por no aceptar la vida que tienes, pero el resto de las personas no saben tu historia. Solamente saben que tú eres así. Y quizá gracias a que tú eres así, recibes apapachos, recibes halagos, recibes condescendencia, quizás te recibes lástima, o quizás recibes reconocimiento, o recibes más regalos, o recibes oportunidades de... Ustedes son las observadoras de su vida. De su vida y de esas partes que no aceptan, porque no son como la imagen que tienen a su izquierda. Y como ustedes están observando, como si estuvieran en el cine, ¿cuál es el beneficio que esa persona que está ahí en el cine, en la pantalla de cine, el beneficio secundario, la ganancia secundaria oculta que esa persona está recibiendo de no ser feliz, de no sentirse feliz, más bien, de no tener la vida que quiere como la quiere? Y una vez que ustedes han detectado esa ganancia oculta, esa ganancia secundaria, les voy a pedir en su mente,
Muévanse un paso hacia la derecha. Observen nuevamente ese ideal de vida que ustedes querían. Ese sueño. Siéntanlo. Esa emoción que sentían de que así iba a ser, de que eso querían hacer, así lo querían vivir, cómo querían que fuera. Y siéntanlo en el cuerpo. Emociónense si es posible. Siéntanlo, por favor, siéntanlo. Pónganle nombre a esa emoción si es posible. Ubíquenlo en su cuerpo, por favor, y sientan esa sensación en la cabeza, en el pecho, en las manos, en la frente, en el estómago, en las piernas, donde sea. Y ahora que trajeron esa sensación y la están sintiendo, quizá también pueden percibir olores, sonidos, risas. Por favor, llenen su cuerpo de esa maravillosa sensación. Dense permiso de llenarse de eso que les provocaba soñar con lo que querían cuando fueran grandes. Respírenlo profundamente. Si lograron sentir esto que les estoy diciendo, pongan su mano derecha sobre su corazón. Tomen dos respiraciones profundas. Y cuando estén listas y listos, se traen con ustedes esa sensación y abren sus ojos. Muy bien. No voy a comentar mucho. Quizá hay quienes llegaron a esta experiencia. Lo único que sí es que las personas que lograron conectar esa sensación y se la trajeron con ustedes junto con su mano en el pecho, eso es lo que les invito a que guarden de ese sueño. La sensación, el gozo de soñar, la sensación, el sentimiento, guárdenlo, ánclenlo. Y cuando necesiten esa gasolina, porque su vida no es como ustedes la querían, cierren los ojos y váyanse a esa sensación, váyanse a esa emoción. A la mente, el cuerpo no entiende de tiempos, de pasado, de presente ni de futuro. Perdón. El cuerpo lo único que entiende son las sensaciones. Al cuerpo no le importa si esta es una sensación de, uy, no, yo tenía 17 años, yo tenía 20. No importa, al cuerpo no le interesa. El cuerpo no tiene pasado, presente ni futuro en sus memorias. El cuerpo solamente se llena de eso que nosotros lo alimentamos. Gabriela, ¿lograste encontrar la ganancia secundaria? ¿No? ¿Hay algo por ahí que no quieres ver? Te voy a invitar a que esta noche lo reflexiones. Te invito a que reflexiones cómo es tu forma de ser, cómo socializas, cómo gestionas las emociones, cómo pides ayuda, cómo no pides ayuda,
cómo te guardas tú y que nadie te toque, cómo recibes la ayuda o cómo no la quieres recibir. Todo eso que nos lleva de alguna manera a llamar la atención de las otras personas para positivo y para no positivo, muchas veces es nuestra ganancia secundaria porque es nuestra manera de atraer la atención del otro. Pero eso lo tendrás... La verdad no. La verdad yo no busco mucho llamar la atención de los demás. O sea, no me, como que es, no me interesa. A veces cuando mucho. No tratamos de llamar la atención de los demás, llamamos la atención de los demás. Sí, porque ya no lo llamamos sé, porque la atención precisamente, sí, o sea, me lo han dicho. O sea, me lo han dicho, es que no ves que fulanita quiere ser tu amiga, no te das cuenta que, pues es que, o sea, no me interesa mucho, me explico. O sea, a lo mejor me enfoco en lo mío y ya. Uh-huh. Quizás. Enfocarte solamente en lo tuyo y ya, y no darte cuenta que alguien más quiere ser tu amiga, ¿en qué te beneficia? Pues lo que pasa es que yo normalmente... ¿En qué te beneficia? Al grano, vamos, al grano. Pues no, o sea, yo nada más escojo a mis amistades, no sé si me explique. O sea, yo soy amiga de quien quiero ser nada más. ¿Eh? O no, o sea, es horrible que lo diga, pero es así. No, está muy bien, eres una persona selectiva con las amistades. Está bien. Sí. Está bien. Bueno, Gaby, quizá esta noche vas a tener algún sueño por ahí que te dé un pedacito de información. Voy a seguir rápido porque tengo aquí, ya son las 10:01 de la noche y tengo unas manos levantadas y voy a atenderlas. Vamos a tratar de ser bien concisas y precisas. Leti. Y después Adri Núñez. Sí, Lola, mira, bueno, aquí lo que decía yo al principio de que no estructura el escribir o no hable, ¿verdad? Eso era lo que no acepto. Y el beneficio le puse aquí, pues que siempre le he puesto todas las ganas para darle una calidad de vida a mi hija, ¿verdad? No viendo esas limitantes, sino siempre teniendo... ¿Cuál es el beneficio escondido tuyo? No me des explicaciones, sí. Vámonos al grano. Llegaste bueno, a cuál es el beneficio secundario... Que siempre estoy buscando estímulos y que no dejo de buscarlos. Entonces yo siento que ese es un beneficio. Sí, pero ese es un beneficio para tu hija. Ese no es un beneficio secundario de esta parte oscura. O sea, ¿en qué te beneficia a ti que tengas que estar buscando estímulos y estímulos y estímulos? ¿Y en qué te beneficia que ella no tenga esta comunicación? En no aceptar que ella no comunica. Vete a donde no quieres tocar, ¿no? Porque esto de que yo busco estímulos, ok, sí, eso ya lo sabes. Ahorita se trata de descubrir algo que no sabes. De llegar a un punto que, de algo pues, que pues, no bueno, yo siento... hayas visto. Pues yo siento que es eso, pues que nunca he parado, o sea que siempre he buscado pero eso ya lo sabes. Ayudarla. Eso ya lo sabes. Eso ya lo sabes. Eso ya lo sabes. Eso no es ninguna novedad en este momento para ti, porque tú ya lo sabes. Es lo que has hecho siempre. O sea, hay un beneficio. Tú ya oíste más o menos a las otras mamás. Hay un beneficio secundario, una ganancia secundaria oculta de que tú no aceptes que tu hija no tenga lenguaje verbal. Pero vamos a ir con otra mamá. Eso te va a tocar ir para adentro y tocar en zonas incómodas. Zonas que dices, ay, ay. Y yo pensando que nada más no aceptaba porque quién sabe qué. Pues yo pensando que a lo mejor era como que, o sea, algo positivo, ¿no? Es un, no, como no era positivo. Beneficio secundario, les dije, váyanse a lo oscuro de ustedes. Uno positivo no es uno oscuro. Tú ya oíste a las otras mamás querer reconocimiento de ser buenas madres,
darme cuenta que no soy una buena madre, no quiero una cuñada, una nuera que delata, y por lo tanto, pues mi hijo que no tenga, no acepto que no tenga novio, pues claro que no va a tener novio si tú no quieres una nuera que te delata. ¿Me entiendes? O sea, estas son partes oscuras nuestras. No son cosas positivas. O, bueno, son cosas ocultas que tenemos. ¿Ok? Vamos con Adri Núñez. Hay que escarbarle. Adri. Ok. Tarea. Tarea. Adri. Ah, ok. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. Fíjate que tocaste un tema bien difícil. Claro. Es un tema para mí muy difícil porque yo ya lo he pensado muchas veces, Lola, y no lo había visto así como tú lo pones, como un pues sí, como algo de liberación, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Es pensar en nuestro interior y todo eso. A veces yo me he puesto a pensar así muy seriamente. Adri, vete al grano, porque acuérdate que ya es bien tarde y tenemos otras mamás. Bueno, ¿qué es lo que no has aceptado y cuál es el beneficio secundario? Bueno, lo que yo no he aceptado es que mis hijos han avanzado tanto y que después ya no me necesiten a mí. Lo he pensado tanto, Lola, porque te puedo decir tantos ejemplos, pero todo llega a lo mismo, que yo ya no sea algo importante. Que yo no sea quien yo quiero ser. ¿Sabes por qué? Porque si mi hijo ya hace todo, o sea, ya se baña solo, ya se limpia solo, ¿dónde queda mami? O sea, yo estoy bien arraigada a mis hijos, Lola. Que ya no sea yo necesitada, que yo ya no sea necesaria. Deja tú de eso, Lola, va más allá de mis hijos. O sea, se irá mi esposo. Mi mamá ya no me va a ver igual, o sea, ¿en qué punto voy a quedar yo? Pues porque yo soy una persona estudiada, yo fui a estudiar, yo soy licenciada en ciencias políticas, yo muy bien me pude haber realizado de cualquier manera, sin embargo, teniendo a mis dos hijos, uno más severo que el otro, obviamente yo hasta me siento mal, Lola, porque yo creo que yo sin quererlo o si lo quiero, es que no sé, porque a veces me doy miedo, soy honesta, a veces digo yo estoy mal, porque yo digo, ¿cómo voy a tener prioridad con uno y con el otro no? O sea, ¿me entiendes a lo que me refiero? O sea yo lo que quiero es siempre, esa es lo que tú dices, o sea, ese es mi, no sé, el diablillo o la voz negativa o no sé, que mis hijos sean tan bien que se, o sea, y es algo tan difícil la de aceptar, porque a la vez sí lo quiero, en realidad te lo juro, o sea, adelante. Pero a ver, esto estamos hablando de cosas inconscientes, Adri, por eso les invité a que tocaran lugares profundos y tocaste un lugar muy oscuro y te agradezco que lo compartas, ¿no? Es, sí, yo hago todo para que ellos brillen, para que sean, para que hagan, pero aquí en el fondo, en el inconsciente, en lo más inconsciente de mí, yo quiero que me necesiten. Y no solamente que me necesiten, porque en la medida que me necesitan, mi esposo se queda, mi mamá me voltea a ver, porque yo pude haber ejercido mi carrera de ciencias políticas y como profesional en ciencias políticas, yo hubiera sido muy exitosa, pero sustituí mi éxito profesional por cuidar a mis dos hijos. Con mi éxito profesional, mi mamá me hubiera volteado a ver de todas maneras y quizá mi pareja se queda. Entonces tengo que encontrar algo para que mi mamá me voltee a ver. Y quizá para que mi pareja se quede. ¿Te suena, Adri? Sí, Lola, me suena mucho lo de mi mamá. Para que mi mamá me voltee a ver. ¿Ok? ¿Van viendo las personas que les costó trabajo entrar a lo profundo? ¿Van viendo por dónde es el asunto? Porque estas son cosas que están en el subconsciente allá escondidas y que no las queremos voltear a ver porque cuando las volteamos a ver, como bien dijo Adri, nos damos miedo. Sale el monstruo.
Gracias, Adri, por compartir. Muchísimas gracias. Francisca. Ay, pues, a lo mejor no entendí bien o no sé, pero ahí les voy a decir lo que yo pienso. Bueno, ya escuchaste los ejemplos. Así sí. Que una de las cosas que yo no acepto de mí, es ser dependiente económicamente de mi marido. ¿Es ser independiente? No, ser dependiente. O sea, que ser dependiente económicamente de tu marido. Ok, es que se oye mucha interferencia con tu micrófono y de repente no se entiende. Ah, ok. Eso es lo que no me gusta de mí. Ok. ¿Y cuál es el beneficio secundario de no aceptar que eres dependiente económicamente? Pues yo en el beneficio secundario puse porque pues tengo todo el tiempo. ¿Cómo? Hacerlo. Tengo todo el tiempo pues para dedicárselo a mis hijos. ¿Ok? ¿Y cuál es la creencia que tenemos de que tengo todo el tiempo para dedicarle a mis hijos? ¿Cuál es la creencia que hay? Pues es que yo lo único que hago es dedicarle todo el tiempo a mis hijos, es lo único. ¿Eso quiere decir que qué, Adri? ¿Que qué, Francisca? ¿Que no trabajas? Sí, que no trabajo. Ajá. Yo sé que trabajo mucho más que una persona porque... Espérate, estamos hablando de la parte oscura, acuérdate. Sí. Estamos hablando de la creencia del subconsciente. Bueno, pues es mi comodidad de no trabajar, ¿verdad? Claro. O sea, imagínense, vaya comodidad que eligió Francisca, ¿eh? Vaya comodidad. No, hombre, te dicen la cómoda. Ah, sí. Pero ¿ya vieron cuál es el beneficio secundario de no aceptar que su esposo, que es dependiente económicamente de su esposo? Su beneficio secundario es sentir que no trabajo. No, si yo nada más lo que hago es cuidar a mis hijos, pero no trabajo. Y sería no sentirse culpable por eso. Claro, claro. Ella lo justifica con eso, ¿no? Pero, ojo, esa es una creencia de Francisca. La creencia de Francisca es que ella tendría que trabajar para no ser dependiente económicamente de sus hijos. Pero, ¿qué pasa? Que si ella trabaja, entonces ya no puede ser una buena madre. Si ella trabaja, ya no puede cuidar a sus hijos. Esa es una creencia. Gracias. Gracias, Francisca. Muy buen ejemplo. Muy bueno tu lo que nos expusiste. Muchas gracias. Yuridia. Ay, bueno, no sé si entendí bien el ejercicio, pero... Creo que sí, ya escuchaste bastantes ejemplos. Yo creo que sí, Lea. Bueno, pero es que no es tan oscuro. Mira, lo de la suegra, lo de no tener una nuera molestona, parece que no es tan oscuro, pero en realidad cuando te vas profundo, te das cuenta que sí es bien oscuro, ¿no? Que sí, bueno. Conscientemente estamos deteniendo algo que queremos que logre. Sí, bueno, yo primero tuve el diagnóstico de Rodrigo, que tiene síndrome de Down, pues cuando nació. Entonces, me costó mucho trabajo aceptarlo, pero yo sentí que lo acepté muy bien. Pero lo que sí me costó trabajo fue aceptar cuando tuve el segundo diagnóstico de mi hijo, el mayor, ¿verdad? Que tenía autismo. Entonces fue ahí donde yo tuve el conflicto, ¿no? Porque digo, bueno, yo acepté, o sea, yo ya había aceptado uno, ¿no? O sea, ¿por qué me mandas otro? Entonces, pero... Ah, porque este es diferente, no era igual que el primero. Sí, bueno. Y aparte de que con Rodrigo todo es, ay, él es, ay, déjalo que me abrace, déjalo que me bese, porque es un angelito, claro que no, pero pues así lo ve la gente y es una discapacidad bien fácil de sobrellevar. Claro. Porque la gente es muy condescendiente. Claro. En cambio, ven a mi hijo que aparentemente no tiene nada y
¿por qué me ve así o por qué se ríe así? Y es lo que me cuesta a mí, porque el que la gente lo vea diferente si también tiene discapacidad, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, ¿Qué encontraste como el beneficio de no aceptar el diagnóstico de tu segundo hijo? Bueno, yo independientemente, yo lo que veo es, por ejemplo, que acabo de hacer un trámite de unas visas, entonces mi vecina lo hizo antes que yo y me dijo, había un chorro de gente, bla, 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 mis hijos estaban desesperados. Nosotros llegamos y no hicimos ninguna fila, nada, a ver, pásenle aquí, siéntense aquí, todo es así como que tiene dos, o sea, ella tiene dos. Entonces para mí es así como que, pues si tú te quejas de uno, yo tengo dos, o sea, eso es como que, ¿qué me vas a decir a mí, verdad? Si no me ves quejándome, pero pues lo que tú haces, yo lo hago por dos. Claro. Y a veces no es justificante ni nada, pero yo es así como que, digamos que es mi beneficio. Claro, Yuri, voy a decir algo que quizá te suene fuerte, y si no te suena, me lo dices. O sea que soy víctima doblemente. Si tú eres víctima uno, yo soy víctima doblemente. O sea, yo uno más que tú, ¿no? Como cuando éramos más chiquitas de... ¿Sí? Así, pues, uno más que tú. Sí, digo, es duro de decir, pero no, así claro, es duro, pero este ejercicio se trata de eso, de tocar, ¿sí?, esa parte dura, esa parte que nos cuesta trabajo, que la tenemos ahí oculta. ¿Por qué? Porque una vez que la sacamos a la luz y la vemos, ¿sabes qué, Yuri? Nos cuesta mucho menos trabajo aceptarnos y nos comprendemos mejor. Comprendemos desde dónde lo estamos haciendo, nos hacemos más conscientes y nos va a ayudar muchísimo en el proceso de aceptar aquello que no estamos aceptando. Por eso es muy importante tocar la oscuridad. Porque sí, tocar la oscuridad a veces duele. Y sí, se siente bien feo cuando te das cuenta de... ¡Ay! Así de oscura soy, ¿sí? Así de oscura somos. Y así me quiero. Sí. Porque la oscuridad también nos ha servido para desarrollar ciertas habilidades de sobrevivencia. Así es. Okay, que de eso ya veremos la siguiente semana. Muchas gracias, Yuri. Te mando un abrazo con cariño. Igualmente. Lourdes. Lourdes. Ah, perdón, estaba apagado el micrófono. No te preocupes. Creo que el mío es el no aceptar la discapacidad de mi segundo hijo. Uh-huh. Y creo que lo más oscuro mío es que me doy ilusiones de que mi hijo no tiene una discapacidad. Y pues creo que es una ilusión mía. Uh-huh. Pensar que el niño no tiene una discapacidad o no reconocerla, pero al mismo tiempo ser inconsciente de echar ganas por él, llevarlo a sus terapias, seguir adelante con él. Entonces, esa parte oscura tuya es como vivir en la ilusión. Sí. Entonces es un poquito como les dije al principio, ¿no? Lulú, Lourdes, es entonces nosotros cuando uno idealiza, uno no acepta. Entonces, pues esta parte oscura es, pues, mejor vivo en el ideal, ¿no? Y está muy bien que lo reconozcas y lo compartas. Pero quédate con esta frase. Cuando uno idealiza, uno no acepta, porque uno está solamente viendo el ideal. Y el ideal es algo que nosotros nos forjamos y que nosotros nos creamos y hacemos todo
para que este ideal suceda. Pero nos perdemos toda la película del día a día que estamos viviendo y nos olvidamos de conocer a la persona así, así como es, cruda, sin nada, como leí lo que dijo Cristina, sin expectativas, sin mirar el ideal, sin mirar la vida ideal. Pero muchas gracias. La realidad. No sé si es la realidad. No sé si es la realidad. Pero seguramente vas a tener algunas reflexiones en estos días. ¿Vale? Te mando un abrazo con mucho cariño. En mi canal de YouTube hay tantas entrevistas que hablan de aceptación que, bueno, se las voy a poner por ahí en el WhatsApp. Diana. Gracias, Lourdes. Diana Sevilla. Hola, Lola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo escribí. Ay, es que yo sé que están escribiendo, pero ya no. Mira, ya no leí. Ser mejor. Madre, dos cosas que me cuestan aceptar, ser madre y ser esposa. Ok, que te cuesta aceptar. Ahora, ¿cuál es la ganancia secundaria de no aceptar ser madre? ¿O de no aceptar ser esposa, elige alguna? No, no tengo ninguna ganancia. ¿No tienes beneficio secundario de no aceptar ser madre? Así es. No acepto ser madre. Y como no acepto ser madre, entonces soy así. Funciono así. Respondo así. Así soy. Sí. Volvénme a ver. Así soy. Sí. Vamos un poquito para adentro, un poquito para adentro, métete a tu parte bien oscura, digo, ya el hecho de aceptar que no acepta ser madre y ser esposa ya es bastante valiente. Ahora métete. Yo siempre me idealicé como empresaria, siempre me idealicé sin hijos, sin esposo, siempre me imaginé una vida en libertad tremenda. Vivir la vida loca, la viví. Después salí embarazada, me casé. Y no encuentro la felicidad. Tengo un negocio ya, en mi propio negocio. Pero me enojo tanto. Tengo unos arranques de ira tremendos. Mi esposo no se lo merece. Mi esposo es genial, el mejor, pero batallo con la ira, batallo con aceptar que ya soy mamá, que ya soy esposa, tengo 15 años y vivo en amargura, vivo en enojo, en frustración, he salido adelante de vicios, fui alcohólica en mi vida porque me fui al libertinaje. Cuando fui adolescente estudié, me preparé y todo para poder tener esa vida de empresaria que yo quería. Pero luego salgo embarazada y ahí siento que mi vida cambió demasiado. Demasiado. Yo no sé cómo mi esposo me ha aguantado ya 15 años. No lo sé. Y a estas alturas de mi vida quiero ser feliz. Quiero aceptar lo que tengo, quiero respetarlo, quiero respetar a mi esposo, no levantarle la voz, ¿no? Y aceptar a mis hijos, aceptarlos, porque batallo más con la mayor, batallo más con eso. Y el lado oscuro que yo creo que tengo es que siempre me han puesto de ejemplo, siempre me han puesto, ok, sí, sí me porté mal, sí hice las cosas, pero de pequeñita yo siempre fui un ejemplo a seguir. Siempre, siempre he sido un ejemplo a seguir. Y aun cuando estuve en lo más profundo, aun cuando estuve metida en el alcoholismo, llegué a estar internada por el alcoholismo, llegué a mal,
aún así, gracias a Dios salí adelante y sigo siendo ejemplo, sigo siendo ese ejemplo de miren, Diana puede, miren, Diana lo está haciendo bien. Yo ahorita animo a mi familia a que busquen terapia, que busquen ayuda, que vayan con especialistas, pero mi familia no cree en eso. Mi familia no cree en eso. Yo solamente quiero ser feliz y quiero aceptar que soy madre, quiero aceptar que soy esposa, quiero aceptar que tengo un hijo con autismo que es muy funcional, gracias a Dios es muy funcional ya mi hijo. Ha salido adelante demasiado, demasiado. Okay. Diana, en primera te quiero agradecer inmensamente que nos abras tu corazón, que nos abras tu historia, que la compartas. Se requiere mucho valor para contar tu historia. Lo segundo que te quiero comentar es ser el ejemplo a seguir, ser la modelo, la perfecta. Es una lápida muy pesada que se carga. Es una lápida que pesa mucho, 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 mucho. Y lo más doloroso, lo más difícil de cargar una lápida como esa, es que hay veces que no la queremos quitar de encima y no nos atrevemos porque no queremos que nos dejen de llamar las personas perfectas, las que lo hacen bien, las que mira cómo lo hicieron, mira cómo salieron adelante, ¿no? Y hoy con tu ejemplo, Diana, con tu experiencia, yo sí les quiero invitar a ustedes que pongan mucha atención cuando le están poniendo etiquetas de muy bueno, muy lindo, muy inteligente, muy buen hijo, muy buena hija, porque esas también son etiquetas. Y Diana nos está compartiendo lo que una etiqueta como esa te puede provocar. Muchas veces esas etiquetas son tan pesadas como las etiquetas nosotros le llamamos negativas. Estas etiquetas positivas se pueden llegar a convertir en lápidas muy pesadas que seguramente varias aquí la cargan y caen en la histeria, en la ansiedad y en la desesperación porque se la quieren quitar de encima y no saben cómo. No se atreven. Porque si no van a dejar de recibir el reconocimiento. Muchísimas gracias, Diana. Y si quieres, mañana me mandas un WhatsApp, por favor. Hay algo que quiero compartir contigo. Y saben que voy a aprovechar para decirles, en el grupo les voy a poner 3 audiolibros que no tienen nada que ver con autismo, pero que les van a ayudar muchísimo para que toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy y el resto de las sesiones afinque mucho más, les haga sentirse y tomar conciencia de esta falta de aceptación de ustedes mismas, de ustedes mismos y de su propia vida, y que les haga tomar conciencia de esa parte oscura a quien les cuesta trabajo que no quiere ver, no la quiero ver, porque si la veo, me asusto. Y como soy perfecta, no quiero ver mis imperfecciones. Pero ver las imperfecciones es el principio del camino recorrido para sanar. Muchas gracias, Diana. Si quieres, me escribes mañana. Y... Sí, gracias, Lola. ¿Eh? Un abrazo. Sí, sí, te escribiré. Gracias. Bye. Edith, ¿todavía estás ahí o ya te nos fuiste? Oh, no, aquí estoy. Ok. Mira, tengo mis 2 no aceptaciones y como te escribí ahorita, a mí me cuesta a veces hacer los ejercicios para concentrarme, que me lleguen imágenes, todo lo que estabas hablando. Mi mente automáticamente o mi memoria, no sé qué chip me está fallando, pero siempre es una imagen negra
o blanca y no puedo jalar toda esa imagen. Entonces, lo que yo no acepto de mí es estar sin trabajar, estar en la casa y sobre todo que soy muy llorona. Ok. No me gusta eso. No aceptas ser llorona. Ok. Uh-huh. Edith, ¿cuál es el beneficio secundario de no aceptar que no puedes estar sin trabajar? Mi beneficio secundario. ¿Qué pasa si dejas de trabajar, más bien? O si dejas de, sí, si dejas de trabajar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que me siento que me hundo más. ¿Sientes que qué, perdón? Que me hundo más. Que te hundes más. Me siento, ¿cómo le dijera? Impotente. No me siento como, ¿cómo le dijera? Útil. ¿Como que vales? ¿Como que pierdes valor? Exacto. Claro. No me siento útil. Le digo a Fer que si yo dejo de trabajar, yo no sé qué voy a hacer. Me voy a volver a caer en depresión. Y eso es lo que no acepto. Ok. Entonces, quizá estamos utilizando el trabajo como un escape. Exacto. Como un tiempo para mí. Como que el tiempo donde yo ahorita estoy en mi trabajo es como un tiempo dedicado para mí, aunque yo esté ocupada en otras cosas, pero como que yo descanso, me siento libre. Ok. Entonces el trabajo para ti es un escape para no caer en depresión. Exacto. Uh-huh. ¿Has caído en depresión por dejar de trabajar? Sí. Ok. Me cuesta aceptarlo, pero así fue. En el 2015 yo dejé de trabajar. Me sentía inútil. Yo veía a mi esposo a veces estresado porque solo entraba un salario o a veces estábamos bien, bien, bien limitados. Entonces yo me sentía inútil al lado de él, sentía que yo no valía, que no podía ayudar a salir a veces de problemas. Entonces cuando yo estuve en depresión en el duelo de mi niño y todo eso, la psicóloga me dijo que tenía que buscar algo que a mí me hiciera feliz. Okay. Y yo mientras esté trabajando soy feliz. Claro, entonces, si yo me siento inútil, significa que soy una carga. Exacto. Okay. Bueno, ahí habría que revisar varias creencias que hay por ahí atrás de todo eso, ¿sabes? Uh-huh. No para que dejes de trabajar o no, simplemente para que te hagas consciente de cuáles son esas creencias que tienes de ser una carga y de ser inútil. Eso, sin temor a duda, como mucho de lo que han dicho, casi siempre viene desde la infancia. Casi siempre viene desde la infancia. Entonces, una vez que uno empieza como a recorrer ese caminito, es muy de mucho beneficio. Y eso ocurre con todos, como Diana lo dijo, ¿no? Desde niña me dijeron que yo era el ejemplo, miren a Diana, etcétera, etcétera. Entonces, eso viene desde la infancia. Ahí también hay un camino que recorrer, ¿no? ¿En qué momento le echaron la piedra encima, ¿no? De manera inconsciente, claro, porque todo esto nadie dice, ay, a ver, déjame le echo esta piedra encima, Edith, y esta Diana y esta todas las demás, ¿no? Eso ocurre porque simplemente era la manera y las herramientas que habían. Muchas gracias por compartir, Edith. La última. Regresamos con Magda. Y ya nos vamos después. Bueno, ya lo descubrí. Ajá. Ya después de tantos ejemplos, ya lo descubriste. Que mi hija no tenga una conversación constante, es que me preguntaba a mí, ella, mamá, ¿cómo puedo tener amigos? Y me di cuenta de que yo podía ser la que le dijera cómo hacerlo. Y también a la vez, ¿quiénes pueden ser sus amigos? ¡Ecole! O sea,
¡École! Y que esté en casa y no esté siempre en la calle. Exacto. Yo tengo el control. Fue lo que vi, el control. Yo tengo el control de ser sociable de ella. Exacto. Yo tengo el control de con quién se va a relacionar, con quién sí, con quién no, cómo se va a relacionar. Sí. Eso fue lo que encontré. Muchísimas gracias, Magda. Gracias, gracias. Chicas, ahora con todo esto que encontraron, es de verdad hacer una introspección y darse cuenta de esta parte tan oscura que encontraron. ¿Y saben qué? Díganse a sí mismo, acepto esa oscuridad en mí. Acepto que lo he estado haciendo de esta manera. Y esto para lo único que les va a servir es para hacerse conscientes cada vez que tengan ese mismo comportamiento de no aceptar, de querer hacer, entonces se van a voltear a decir, ay, a ver, espérate, porque yo ya sé por qué estoy haciendo esto. Yo ya sé por qué yo no acepto que mi hijo no socialice, que no tenga novia, que no tenga amigas, porque tengo miedo de que se encuentre una suegra como la mía. O tengo miedo de que tenga amigos, en el caso de Magda, tengo miedo de que tenga amigos como algunos que yo me he topado y que hemos tenido una situación bien difícil. Y en el momento que nos cachamos haciendo eso, señoras y señores, vamos a hacerlo diferente, se los prometo. Porque ya ustedes están conscientes de esa oscuridad que llevan ahí. Les voy a pasar los audiolibros, son 3. Escúchenlos, por favor, les van a... No es cierto, son 2 audiolibros y una película que está en YouTube, es gratis, ¿ok? Es una película de Estados Unidos, pero está en español. Así que se los voy a pasar para que puedan revisar un poquito y puedan escarbar un poquito en esto que está aquí. Les dejo un abrazo grande, ya varias ya se fueron, pues ya es tarde, son 10:37 de la noche, válgame. Voy a parar aquí la grabación. Les deseo que pasen una linda, linda noche, ya no sé dónde se para.